El rostro de Dana lucía cansado. Era de esperarse después del horror que había vivido la noche anterior. Su mirada parecía apreciar con profunda tristeza el hermoso paisaje de una exuberante naturaleza que aparecía ante sus ojos a medida que el auto a prueba de balas y algo más avanzaba por una carretera, escoltado por 8 vehículos 4x4. 4 vehículos iban adelante, incluida una moto con 2 oficiales vestidos con ropa civil, y los restantes vehículos venían detrás. El auto en que viajaba era conducido por un policía miembro de la seguridad, el cual vestía de civil. Aparte de sus padres, en el asiento delantero también viajaba vestido con ropa de civil el sargento primero Venegas Sánchez Luis Miguel, comandante de la escolta familiar. Dana y sus padres habían salido de su casa ubicada en el norte de Bogotá a eso de las 11 de la mañana. Tomaron la autopista al sur y a través de ella abandonaron la ciudad con rumbo desconocido. Al igual que ella, Marta y el general Hernández viajaban en silencio, quizá tratando de asimilar los hechos recientes, o seguramente solo deseaban olvidar lo ocurrido. Un par de kilómetros más adelante, la caravana abandonó la carretera principal para tomar por una carretera sin asfalto y algo polvorienta, la cual los condujo por una hermosa llanura llena de árboles y abundante vegetación. Fue entonces que el general estiró su mano hasta alcanzar la de Dana, que descansaba sobre una de sus rodillas. Dana regresó de sus pensamientos para mirar a su padre, y este rompió con el silencio diciendo: «Casi hemos llegado. Todo estará bien, hija». Dana respondió sonriendo con dulzura. Entonces el general palmoteó suavemente la mano de ella y agregó: «Es un hermoso lugar. Nos vendrá bien alejarnos por unos días de la ciudad y estar más unidos como familia. Estoy seguro que al regresar podremos pensar con más claridad acerca de nuestro futuro inmediato». Dana se recostó contra su padre y este la abrazó con gran ternura, acariciándole suavemente la espalda, el cabello y finalmente terminó acariciándole el rostro. Solo unos minutos después, la caravana se detuvo frente a una bella finca, rodeada de árboles de gran tamaño. La propiedad era de 2 plantas, con varios balcones de madera alrededor, tanto en la segunda planta como en la planta baja. El tejado era de barro color marrón. El exterior estaba pintado de blanco, y frente a la vivienda, varios árboles frutales arrullados por una suave brisa daban la bienvenida a los recién llegados. El Edén, así era como se llamaba aquella hermosa propiedad de al menos 700 hectáreas, la cual no solo era conocida en toda la región por los abundantes árboles frutales, sino también por sus pastos de gran calidad para la ganadería y su tierra fértil. Además, la finca era atravesada por un hermoso río de al menos 20 metros de ancho y muy profundo. «Espere aquí, mi general. Revisaré la seguridad», dijo Venegas mientras descendía del vehículo. Ya fuera del auto, el sargento se encontró con 4 policías uniformados que salieron a su encuentro. Los uniformados habían viajado durante la madrugada junto a otros 40 hombres más, quienes arribaron solo unas horas antes para asegurar la propiedad y sus alrededores a la espera de la llegada del general y su familia. A los uniformados los acompañaban el capataz de la finca y 2 mujeres de origen campesino. Venegas los saludó con amabilidad. Luego cruzó algunas palabras con los 4 uniformados y estos se marcharon rápidamente. Acto seguido, el sargento se dio media vuelta. Para entonces, todos los hombres de su escolta estaban fuera de los vehículos. Todos tenían ya sobre sus espaldas su equipo de campaña y sus armas. Eran al menos 49 hombres los que conformaban la escolta del general. «Todos vayan a sus posiciones. Armen sus campamentos como en las otras ocasiones, pero refuercen la seguridad. No quiero excesos de confianza. Liebre 1 y Liebre 2 se harán cargo del primer anillo de seguridad.
dijo Venegas, refiriéndose a los uniformados que habían llegado antes que ellos. Luego agregó: nosotros seremos el segundo anillo. Usaremos la frecuencia 15 de la radio, y en caso de que algo suceda, el protocolo será el mismo. Llevaremos a mi general al autoblindado, y de ser posible, lo sacaremos de aquí. De lo contrario, formaremos un anillo de resistencia alrededor del auto hasta que lleguen los refuerzos. ¿Entendido?, terminó preguntando Venegas. Entendido, mi sargento, respondieron casi en coro los hombres bajo su mando. Bien, andando, caballeros. Una vez termine aquí, yo mismo revisaré el perímetro, ordenó Venegas, y de inmediato sus hombres se dispersaron alrededor de la propiedad y desaparecieron entre la vegetación que la rodeaba. El sargento se dirigió al vehículo donde el general y su familia esperaban. Abrió la puerta y Dana y sus padres descendieron. Toñito, ¿cómo estás?, saludó cariñosamente Hernández al capataz. Muy bien, mi general. Bienvenido a casa, respondió Antonio, o Toñito, como le decían de cariño al capataz de la finca, propiedad del general, la cual estaba ubicada a solo 40 kilómetros de la ciudad de Girardot y a 15 de la base militar de Ptolemaida. Luego, el general, Marta y también Dana intercambiaron saludos con Toñito, Rosario y Margarita, las dos mujeres que lo acompañaban. Tenemos una sorpresa para ti, hija, dijo el general después del saludo. Dana lo miró algo extrañada, y antes de que pudiera decir algo, el general agregó: tu madre y yo pensamos que algo de compañía extra te sentaría muy bien, así que hicimos una llamada y... El general hizo una pausa, puso su mirada sobre la entrada de la vivienda y dijo: ya puedes salir. Dana también fijó su mirada en la puerta, la cual se abrió de inmediato, y una linda jovencita de anteojos, piel trigueña, pelo ensortijado y numerosas pecas en su rostro salió. ¡Jus!, gritó al ver a su mejor amiga y compañera de universidad. Las dos corrieron para encontrarse a mitad de camino. Allí las dos se fundieron en un emotivo abrazo. Luego de unos segundos se separaron y, muy emocionada, Dana preguntó: ¿qué haces aquí? Jocelyn miró al general y a Marta, quienes estaban abrazados y también la miraban sonrientes. Luego respondió: tus padres llamaron a los míos en la madrugada. Les explicaron la situación. Querían que te acompañara en este momento tan difícil y yo, por supuesto, acepté. Estaba muy preocupada por ti. Y, bueno, esta mañana muy temprano tu padre envió una escolta por mí y ya ves, aquí estoy, explicó Josh. Dana les regaló una dulce mirada a sus padres, acompañada de una gran sonrisa, y dijo: gracias, los amo. También nosotros, hija. Ahora ve con Josh a tu cuarto. Sé que tienen mucho de qué hablar. Rosario y Margarita se encargarán de tu equipaje, respondió el general. Las dos amigas entraron abrazadas a la casa y desaparecieron en el interior. Luego las siguieron el general, Marta, el capataz, Rosario y Margarita. Por su parte, el sargento Venegas se reunió con los conductores de los vehículos. Quiero que estacionen los autos de manera que puedan reaccionar de inmediato ante cualquier situación. Fernández, el auto blindado permanecerá frente a la casa y tú dormirás en él. Te quiero cerca del auto todo el tiempo. No te alejarás de él sin avisarme, ¿de acuerdo? De acuerdo, mi sargento, contestó Fernández, el conductor del auto blindado. Bien, hagámoslo, caballeros, ordenó Venegas, y sus hombres obedecieron. Durante el resto de la tarde, Dana y Josh permanecieron en el cuarto de ella, y allí aprovechó para contarle a Josh todo el horror vivido la noche anterior, y solo a ella se atrevió a contarle acerca de la extraña voz que le habló en dos ocasiones esa noche. Le contó de la extraña pesadilla en la cual también escuchó aquella extraña voz. También hicieron planes a futuro en los que analizaron la posibilidad de irse a estudiar al extranjero. Una idea que a Josh no le pareció del todo mal. En la noche, durante la cena que Rosario y Margarita prepararon para la familia, no se habló sobre el tema, y por el contrario, la conversación se tornó muy amena y muy divertida después de que Marta decidiera contar algunas anécdotas de la niñez de Dana,
y aunque algunas de ellas hicieron que Dana se sonrojara, aún así se divirtió igual o más que los demás. Alrededor de la finca la seguridad era extrema. Los hombres de la escolta se turnaban para recorrerla y asegurarse de que todo marchara bien. Todos contaban con pequeños radios de comunicación que facilitaban su labor y los ayudaban a permanecer alerta ante cualquier situación. Pasadas las 11 de la noche, la velada terminó y la familia y su invitada se marcharon a descansar en sus respectivas habitaciones, ubicadas todas en la segunda planta. Rosario había acondicionado una habitación para Josh contigua a la de Dana, las dos ubicadas al otro extremo de donde se encontraba la habitación del general y su esposa. En la planta baja se acondicionó una habitación pequeña para el sargento Venegas, quien no se fue a la cama sin antes dar un recorrido por los alrededores y revisar que sus hombres estuvieran siguiendo sus órdenes en cuanto a la seguridad. También les dijo a sus hombres que dejaría la puerta de su habitación abierta y ordenó que lo despertaran cada 2 horas para hacer una ronda. Luego de verificar que todo estaba en orden, el sargento se marchó a su habitación y, al igual que los demás habitantes de la finca, pronto fue vencido por el sueño. Durante los siguientes días, la familia disfrutó de paseos a caballo por la inmensa propiedad. Pasaron divertidas tardes en el río y Josh y Dana aprovecharon las mañanas para aprender a ordeñar las vacas, lo cual les resultaba inmensamente divertido. En el cuarto día, Dana y Josh decidieron que ellas prepararían la cena, a lo cual Marta estuvo de acuerdo. Y aunque en un primer intento se les quemó el arroz y un par de bistecs, finalmente lograron de manera exitosa, con una pequeña ayuda de Rosario y Margarita, preparar una excelente cena. La cena estuvo lista a las 7:30 y en un noble gesto, Dana le pidió a Toñito, el capataz, que se sentara a la mesa junto con Rosario y Margarita. También el sargento Venegas fue invitado a la agradable velada. Las dos chicas no solo sorprendieron preparando los alimentos y sirviendo la mesa, sino que además, después de cenar, ellas limpiaron todo y lavaron los trastes. Luego, ya muy cansadas, se despidieron de Marta, del general y los demás invitados y se marcharon cada una a su cuarto. Iré a verificar la seguridad y enseguida trataré de dormir un poco. Ha sido realmente un día largo y agotador, dijo el sargento mientras se ponía de pie, luego de que las dos chicas se marcharan. También nosotros estamos cansados, dijo el general y también se levantó de la mesa. Unos segundos después, el comedor se quedó solitario y el sargento Venegas, como de costumbre, inspeccionó la seguridad. Habló con algunos de sus hombres y, como de costumbre, pidió que lo despertaran cada 2 horas para inspeccionar. Luego se marchó a su habitación y minutos después cayó en un sueño profundo. A las 12 de la noche, uno de sus hombres lo despertó por primera vez para la revisión, pero todo estaba en orden, así que Venegas volvió a la cama y nuevamente se durmió. 2 horas más tarde, pasada las 2 de la madrugada, tal como el sargento lo había ordenado, uno de sus hombres entró a su habitación y lo despertó nuevamente. ¿Qué pasa, Álvarez?, preguntó Venegas. Es hora de la ronda, mi sargento, respondió Álvarez. Bien, iré enseguida, gracias. Venegas no tardó en estar listo y salió de la vivienda solo con su pistola Prieto Beretta en la mano derecha. Para ese momento, afuera el cielo estaba despejado y la luna llena brillaba con intensidad, lo que facilitaba ver con gran claridad y moverse entre la vegetación con relativa facilidad. El sargento, en compañía de Álvarez, visitó los 4 puestos de guardia, cada uno vigilado por uno de sus hombres, y ninguno de ellos reportó nada extraño, así que una vez más regresó a la cama. La situación se repitió 2 horas después. Casi eran las 4 de la madrugada cuando fue despertado por tercera vez. Nuevamente los hombres de la guardia le reportaron que todo estaba bien, por lo que Venegas ordenó que ya no lo despertaran más y se dirigió hacia la vivienda para intentar dormir lo que restaba de la noche, sin sospechar que a menos de 500 metros, muy cerca de donde acampaba el primer anillo de seguridad, algo se movía entre la vegetación con mucho sigilo hacia uno de los policías que a esa hora estaba de guardia junto a un gran árbol.
El oficial había dejado a un lado los lentes de visión nocturna y se valía de la luz de la luna para vigilar su entorno. Sin embargo, su visión no era suficiente para ver al enemigo que se acercaba lentamente. Era una cantidad considerable de hombres vestidos con uniforme militar los que se arrastraban usando sus codos para avanzar sin producir ningún ruido que pudiera alertar al oficial. Cuando estuvieron a menos de 10 metros de él, uno de los hombres que lo acechaba lanzó un pedazo de tronco que cayó a unos metros detrás del guardia, y este tomó su rifle con ambas manos y se dio media vuelta para apuntar en dirección a donde había caído el pedazo de madera. Luego avanzó lentamente hacia allí sin darse cuenta que detrás de él varios hombres se habían puesto de pie y caminaban con rapidez. Segundos después, el oficial solo sintió que desde atrás una mano fuerte le tapó la boca, mientras que un filoso cuchillo le destrozó la garganta. El hombre de la ley se derrumbó, pero su atacante lo sostuvo con fuerza y lo llevó suavemente hasta el suelo sin producir ningún ruido. Luego el grupo de hombres avanzó con cautela hacia el resto de oficiales que a esa hora dormían plácidamente en sus hamacas. A menos de 50 metros de allí, otro de los oficiales que también estaba de guardia fue víctima de la misma estrategia y recibió al menos 4 puñaladas que le quitaron la vida casi al instante, sin que pudiera alertar a sus compañeros. Y por ese lugar, otro grupo de hombres fuertemente armados avanzó hacia el campamento. Minutos después, la carnicería empezó cuando aquellos hombres misteriosos llegaron hasta donde los oficiales dormían y empezaron a asesinarlos dentro de las hamacas que habían instalado. Les tapaban la boca y les cortaban la garganta con filosos cuchillos, y a otros sencillamente los apuñalaban en el pecho. Casi habían logrado aniquilar a todos los oficiales cuando Aguilar, uno de los policías, despertó con ganas de orinar, y desde su hamaca vio cómo muy cerca de él dos hombres apuñalaban a uno de sus compañeros mientras aún dormía. Con mucho cuidado, se levantó de la hamaca sin hacer ruido, tomó su fusil que estaba sobre el suelo y luego de retirar el seguro de su arma, apuntó a los hombres con la intención de disparar. Pero antes de que lo lograra, se escucharon 2 disparos tras su espalda y Aguilar cayó abatido. Los disparos hicieron que 6 oficiales que aún continuaban con vida despertaran, pero ya era muy tarde, y cuando quisieron reaccionar, 3 de ellos fueron acribillados a tiros por aquellos hombres misteriosos que ya se habían tomado el campamento. Los otros 3 lograron hacerles frente, pero eran demasiados contra ellos, y pronto también cayeron abatidos por las balas. Sin embargo, eso fue suficiente para poner en alerta al resto de la seguridad antes de que fuera demasiado tarde para todos. Al escuchar los disparos, los oficiales del segundo anillo de seguridad, los cuales habían llegado con el sargento Venegas, saltaron de sus hamacas, tomaron su armamento y en cuestión de segundos ya estaban en sus posiciones, listos para repeler cualquier ataque. En la finca, el general Hernández dio un salto y se levantó de la cama al escuchar las detonaciones. «¡Dios mío! ¿Qué está pasando?», preguntó Marta muy exaltada mientras veía cómo el general se vestía a toda prisa. «No lo sé, no lo sé, pero será mejor que te vistas deprisa. Iremos por Dana», respondió Hernández mientras tomaba de la mesita de noche una pistola Walther 9 milímetros. Marta obedeció y con rapidez se puso una bata y junto con su esposo salieron de la habitación. Corrieron por el pasillo y a mitad de este se encontraron con el sargento Venegas, quien acababa de subir por las escaleras con el fusil en sus manos. «Mi general, debo llevarlos al autoblindado», exclamó Venegas. «Lo sé, pero debemos ir por Dana», respondió Hernández. «Ok, vamos, vamos», dijo Venegas, y los 3 corrieron hacia la habitación de Dana. Pero antes de llegar a ella, se encontraron con Joss, quien salió de repente al pasillo desde su habitación totalmente asustada y a punto de llorar. ¿Qué sucede, señora Marta?», preguntó Joss. «No te preocupes, ven con nosotros, todo va a estar bien», respondió Marta al tiempo que la abrazaba y la llevaba con ellos.
Pronto los cuatro llegaron a la habitación de Dana y el general se apresuró a abrir la puerta e ingresó en ella, pero Dana no estaba allí. «Dana, hija, ¿dónde estás?», gritó el general mientras se agachaba para ver debajo de la cama, pero Dana no estaba allí. Venegas abrió el guardarropa, pero tampoco la encontró. «¡No está! ¡Dana no está!», dijo Marta totalmente angustiada después de revisar el baño. «No te preocupes, la encontraremos», dijo el general Hernández tratando de tranquilizar a su esposa. «Mi general», interrumpió Venegas señalando al mismo tiempo la puerta del balcón que se encontraba abierta. Los cuatro corrieron hacia allí, pero Dana no estaba. «Quizás se asustó y saltó desde el balcón», sugirió Venegas, solo que antes de que pudiera recibir una respuesta, se escucharon varias ráfagas de ametralladora y múltiples disparos de fusil. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te envíe notificación cada vez que yo suba un video. Como siempre, muchísimas gracias por tu visita a mi canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de esta apasionante historia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.